El Gobierno de Castilla-La Mancha va a incrementar la partida destinada a seguros agrarios en 2025 en 1,5 millones de euros, de forma que el próximo año le destinará 10,5 millones. Con ello, las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos asegurados en Castilla-La Mancha por los siniestros registrados durante el año 2023 se elevaron a 178 millones, más del doble de la abonada en 2022. El objetivo que el Gobierno regional persigue con este nuevo incremento es que agricultores y ganaderos cuenten con más ayudas a la hora de hacer sus seguros y de incentivar el aumento de su contratación para hacer frente al cambio climático con mayor nivel de protección. El compromiso del Gobierno regional está claro, es contundente. Han sido 45 millones de euros los que desde el 2015 se han implementado en ayudar a la contratación de nuestros agricultores y ganaderos de seguros agrarios a la hora de hacer las pólizas, subvencionando la parte que le corresponde a la comunidad autónoma. Y ha sido un salto cuantitativo importante, porque de 4 millones, algo más de 4 millones que había en el 2015, el próximo año vamos a estar en 10,5 millones de euros, como bien decía el secretario general de UPA, como compromiso de Emiliano García Page en el debate del Estado de la Región, anunciando una subida, un incremento de 1,5 millones. Por otro lado, Julián Martínez Lizán ha anunciado que ya se ha hecho efectivo en las cuentas de 67.291 expedientes de agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas de la región, el pago de más de 92 millones de euros del anticipo de los ecorregímenes de la PAC 2024. Quiero anunciarles que desde hoy mismo reciben nuestros agricultores y ganaderos 92 millones de euros, fruto del anticipo del 70% de los ecorregímenes, que vienen a engrosar los 245 que ya recibieron la semana pasada como 70% del adelanto. Compromiso de nuestro presidente regional, también anunciado en el debate del Estado de la Región, y que de esta manera ya son 337,6 millones de euros los que agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha ya tienen en sus cuentas. De esta manera les dotamos de liquidez, una de las más herramientas más eficaces que nos han demandado más frecuentemente nuestros agricultores y ganaderos, y de esta manera contribuimos a seguir apoyando que el sector siga teniendo esa liquidez necesaria para seguir afrontando las labores agronómicas. Con este nuevo pago, el Gobierno regional sigue cumpliendo con el calendario de pagos de la PAC 2024, tal y como anunció ya el presidente Emiliano García Page la semana pasada en el debate del Estado de la Región.